del pasado, conducido por este su fiel servidor, Diego Armando Trejo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Vestigios del Pasado TV y mi cuenta personal en Instagram, @DiegoTrejo417, el cual también puedes interactuar con nosotros y hacernos tus preguntas y, por supuesto, hacernos llegar también tus interrogantes que seguramente te estaremos comentando. Por supuesto, puedes visitar la cuenta de nuestro canal, @EcovisionTV. En el día de hoy me encuentro muy feliz porque vamos a estar desarrollando un programa estupendo donde estaremos conversando sobre las infraestructuras coloniales. No se diga más, sean todos bienvenidos al primer capítulo de Vestigios del Pasado, en la búsqueda de lo desconocido. Más allá de ser una posada, este lugar representa en la parroquia La Pastora un sitio ideal para revivir la época colonial en este presente, o también para conocer una nueva experiencia de lo que se siente estar en una casona con más de 200 años de antigüedad. Por supuesto, bajo un esfuerzo inmenso del proceso de restauración y de las diferentes adecuaciones realizadas en toda su infraestructura para poder estar en pie en las perfectas condiciones actuales. Con hermosos cuidados y detalles artísticos en sus paredes, pisos y jardines, cada espacio cuenta con una historia de la época, caracterizada por tener un asombroso árbol con dos clases de mango, entre muchas cosas más. Posada La Pastora abre sus puertas a Vestigios del Pasado para conocer su trayectoria y descubrir un tema relacionado a las infraestructuras coloniales y cómo los primeros ingenieros se inspiraron en construir el patrón arquitectónico colonial que todos conocemos en las zonas coloniales de nuestra Venezuela. Esto es Vestigios del Pasado, en la búsqueda de lo desconocido. Vestigios del Pasado se caracteriza por ir en la búsqueda de lo desconocido. Y en el día de hoy no me encuentro en un lugar desconocido porque estoy en un lugar donde muchas personas lo conocen. Estoy justamente en las instalaciones de Posada La Pastora, el cual ya tiene bastante trayectoria. Sin embargo, existen detalles, existen curiosidades de índole histórico que el cual no todos conocemos, y por esa razón es que hoy me encuentro aquí, porque hoy vamos a desarrollar un tema importantísimo relacionado a las infraestructuras coloniales de Valencia. Es por eso que hoy me acompaña, está a mi lado, una persona con amplia experiencia en esta materia. Él es el ingeniero Marco Greter, además propietario de esta maravillosa instalación como lo es la Posada de la Pastora, el cual hoy me complace poder estar y compartir en esta primera emisión de Vestigios del Pasado. Bienvenido a Vestigios del Pasado, Marco. Diego, bienvenido. Bienvenido a Posada de la Pastora. Ya tú la conoces, es tu casa. Espero te sientas cómodo aquí, como todas las personas que normalmente vienen a visitarnos. Acabamos de terminar ahorita con la exposición de iconos de Valencia, de Marcelino Juárez, la cual fue muy positiva, nos visitaron aproximadamente 500 personas en 15 días. Fue muy exitosa. Y bueno, aquí estamos ahora atendiendo tu gentil invitación, muchas gracias, porque es muy importante darle valores a este tipo de historia que nosotros tenemos aquí en el Casco Central. Estamos acostumbrados a ver en toda Valencia e incluso en otros estados diferentes casas, de alguna manera, que se repite mucho lo que es este diseño colonial, ejemplo, el patio central, el jardín, la forma en cómo están diseñados sus marcos, sus puertas. Existen características muy específicas
que las determinamos como estructuras coloniales. Ahora bien, mi pregunta es, ¿a qué se debe esa inspiración de estos primeros arquitectos o ingenieros que de alguna manera se inspiraron para repetir este diseño en todo el país? Bueno, eso data de la conquista, 1492. Los españoles ya en ese momento llegaron a un acuerdo con Cristóbal Colón que se llamó el Pacto de Cartagena, que las capitulaciones de Cartagena, mejor dicho, en la cual ya se preveía cuáles eran los planes de conquista o de colonización, mejor dicho, yo no quisiera hablar de conquista, más bien de colonización. Dentro de los cuales planes de colonización, se hablaba también de los planes urbanísticos. 80 años después, con las leyes de Indias, se confirmaron esos planes urbanísticos. Y los planes urbanísticos adoptados por los españoles no vienen de los españoles, vienen de muchísimos siglos antes, desde un arquitecto griego de nombre Hipódamo, el cual simplemente diseñó un modelo de urbanismo que era en forma de cuadrícula, así como un damero. ¿Ok? Y ese modelo no fue adoptado solamente por los españoles, los mismos romanos, los antiguos romanos en su ejército, en su estructura, utilizaban ese urbanismo en forma de damero. Te voy a explicar. Cuando los españoles llegan, ellos venían aquí a empezar a colonizar los sitios donde ellos querían fundar una ciudad. Y ellos lo que iban haciendo primeramente era una plaza central cuadrada que venía siendo la Plaza de Armas. Alrededor de esa plaza se iban construyendo paralelamente y perpendicularmente se iban construyendo calles, ¿sí? Entre las cuales se formaban manzanas que son las que nosotros conocemos como cuadras, inclusive, ¿verdad? Que se proyectaban constantemente en forma de cuadrícula, como si fuera un damero, tal cual. Hablemos ahora de cómo vinieron las casas como tal, las iglesias, los fuertes, los monumentos, todo, ¿verdad? Bueno, mira, las casas simplemente se trajo una idea de lo que eran las construcciones de la España meridional, que había sido, que fue un crisol, digamos, de cultura entre los árabes, etcétera, etcétera, los fenicios, toda esa gente que pasó durante muchos años por esa tierra. Entonces se adoptó ese tipo de estructura, que es la que nosotros conocemos actualmente de las casas coloniales, adaptándose por supuesto a los materiales que nosotros teníamos aquí. ¿Okay? Entonces, muy bien, esos materiales se adaptaron como la madera, el barro, la caña brava, la palma, ¿sí? No debemos ser tan románticos en pensar que de una vez las casas van a ser estas casonas coloniales. Probablemente al principio fueron simplemente unos bareques o unos pisos con una palma arriba, ¿ok? Pero en fin, esa fue la filosofía. Entonces se adaptó, digamos, la visión de las estructuras españolas con la posibilidad, la capacidad de construir aquí. Sin embargo, sí se mantiene demasiado clara la tendencia de una arquitectura limpia, fresca, agradable, práctica, ¿sí? Y, mira, resistente, porque aquí hay casas que tienen más de 200 años, más de 300 años. Véase, por ejemplo, en Casa de la Estrella, esta misma casa es una casa que tiene más de 200 años. Entonces, pues, ahí se basaron ellos. En el caso de las iglesias, ese caso es más interesante, porque el caso de las iglesias, digamos que obviamente ellos vinieron y construyeron su iglesia en un estilo posiblemente barroco, basándonos en esa época, y bueno, y ese estilo después fue, bueno, con el transcurso de los años, estamos hablando de 300 años de historia, fue ido aceptando otros estilos neogótico, neorrománico, modernista, y todos ellos hicieron algo,
Entonces, en función a eso, digamos, se mantuvo esa estructura religiosa. ¿Ok? Lo fuerte, también lo fuerte de líneas muy horizontales, paredes muy gruesas, para aguantar las embestidas, digamos, de los piratas, de los invasores. Pensaba también es, aquí en Valencia, existe la manera de poder ver, según su opinión, en su visión como arquitecto, como ingeniero, perdón, ¿cuál sería la infraestructura que usted dice, oye, a mí me parece que esta es una de las más antiguas, las más respetadas, tomando en cuenta todo este tema de la antigüedad? Fíjate, Diego, eso, responder a esa pregunta sería caer en discordia con muchos historiadores. No quiero. Me voy a limitar a algo visto el punto de vista de la ingeniería, visto el punto de vista matemático. Y yo quiero que tú seas, al final, según el análisis que te voy a dar, el que me diga cuál, según tu criterio, es la estructura más vieja. Fíjate, cuando Valencia se fundó en el año 1555, era protocolo que el ejército y el clero llegaran a un sitio que se iba a colonizar, oficiaran una misa, clavaran una cruz donde iba la iglesia, juramentaban a los futuros pobladores, a los futuros colonizadores del área, los juramentaban para que fueran fieles a la causa del rey. ¿Ok? Y pues, posteriormente bendecían la zona y ahí quedaba fundada la ciudad. Frente a la cruz se diseñaba la Plaza Mayor, de la cual hablamos anteriormente. Correcto. Donde estaba la cruz se fundaba la catedral, la iglesia. Al lado de la iglesia, el cementerio. Alrededor de la iglesia, alrededor de la plaza, los poderes gubernamentales, el ejército, etcétera, etcétera. Y de ahí se iba desarrollando la ciudad. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede durar una iglesia en construirse? A lo mejor 100, a lo mejor 50 años. No hay visión de eso. Pero a pesar de eso, entonces, yo quisiera que tú respondieras mi pregunta y me dijeras, según tu criterio, ¿cuál es el monumento más antiguo que hay aquí en Valencia? Bueno, ahora me toca a mí responder. Mira, tomando en cuenta este detalle, es obvio de que uno de los más resaltantes, tomando en cuenta este dato histórico, yo pienso de que en todo caso sería la Catedral de Valencia porque cumple todos estos requisitos. Sí, efectivamente, yo es lo que yo creo, porque además ese es un patrón que se repetía en todas partes, no solamente aquí en Valencia, en todo Sudamérica, todo Latinoamérica, todo México, todo Centroamérica y todo los Estados Unidos, en la parte de la colonización española. Entonces, yo, dicho esto, creo que esa es la respuesta. Obviamente, la catedral, quién sabe cuántos años habrá durado en construirse, pero a mi visión es el primer monumento. La primera casa, digamos, como tal, que fue el primer hospital de San Antonio de Padua, donde actualmente está la Casa de la Estrella, es una casa muy vieja. Pero obviamente, fíjate lo lejos que está de la catedral, está como a 5 cuadras, imagínate el progreso para llegar hasta ahí, tenía que haber habido desarrollo en toda esa zona. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más de Vestigios del Pasado, recordándoles. Estamos ahora hablando sobre las infraestructuras coloniales de Valencia. Exactamente, nos encontramos en la Posada La Pastora, una de las casas bicentenarias, el cual abre su puerta y que ahora, bajo un trabajo de constante embellecimiento, presta sus servicios también para el servicio de hospedaje. Así que bueno, vamos a una breve pausa. Nos cambiamos de lugar porque es muy difícil quedarnos en un solo sitio. Vamos a aprovechar todos los lugares de este magnífico lugar y enseguida regresamos con más de Vestigios del Pasado.
Continuamos con más de Vestigios del Pasado en la búsqueda de lo desconocido. Vamos a seguir conversando ahora sobre este magnífico lugar, sobre su historia y cómo estos tres elementos, que es la conservación, la intervención y la restauración, se cumple en este lugar para ver lo que hoy podemos ver a través de estas imágenes. Muy bien, Diego, sí, aquí estamos en un monumento histórico. Un monumento histórico es un concepto para hablar de toda la casa de nuestro casco histórico. No solamente lo que uno se imagina que es un monumento, son monumentos históricos. Esta casona en particular data de 1802, el registro más antiguo que yo tengo, de perteneciente a la familia Hans, un general inglés que se vino en la época de la colonia para acá, para Venezuela. Esta casa, pues, yo no sé cuál es la historia de esta casa, porque obviamente, pero sí puedo decirte que aquí se han hecho trabajos de restauración, de intervención. Quiero aclarar un poco los términos, porque el término, cuando nosotros queremos conservar algo, es prácticamente imposible de lograr en cualquier sitio. Porque estamos hablando de monumentos que tienen 200, 300 años de historia, en los cuales han evolucionado patrones de vida diferentes, que los han ido cambiando, ¿sí? Han ido cambiando lo que era su estructura original. No debemos ser muy románticos en pensar que en la época colonial todas estas casas eran unas casonas de amplios ventanales, de zaguanes, ¿no? O sea, eso es lo que idealizamos, que quisiera hacer para la fotografía y para esas cosas, pero en la época colonial había casa de barete, casa de palma, piso de barro, o de tierra, mejor dicho, ¿ok? Que se han ido después arreglando, acomodando y ajustando a cada temporada. Entonces, conservar una obra, un monumento, es prácticamente fuera de contexto, porque no podemos conservar algo que fue modificado. Lo más cerca que le podemos llegar es a través de una restauración. La restauración de una obra, digamos que puede comenzar en el momento en que la obra se descubre o se quiere arreglar, se quiere restaurar. Así todo, ha tenido un montón de manos en los años anteriores que han modificado su estructura. Y finalmente, pues, la parte más práctica y la que lleva un monumento de este tipo a una vida útil, siempre respetando celosamente lo antiguo y lo que se descubre, es la intervención. A través de la intervención nosotros prolongamos la vida del monumento y lo hacemos apto, como se hizo aquí con Posada La Pastora, que actualmente hospeda personas a un alto nivel de hospedaje, valga la redundancia, y se pudo hacer. ¿Por qué? Porque se adoptaron métodos de construcción o métodos de mantenimiento moderno para darle a este monumento una continuidad. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí hemos ajustado todo respetando. En el zaguán nosotros tenemos una pintura original. No sabemos qué tan vieja será, pero sí es bastante vieja. La misma puerta se denota por su tipo de bisagra, por muchas razones, que son puertas muy antiguas. Esas se rescataron también. Pero todo el resto, pues, se tuvo que ajustar para que nosotros ahorita podamos estar aquí. Se respetaron todas las maderas que se consiguieron, se respetaron las paredes, los árboles que hay aquí, ¿sí? Que nos llenan, fíjate, nos llenan hoy. Nos llenan de vida, de pájaros, una belleza. Sin embargo, no podemos cerrarnos demasiado, ser muy románticos, de imaginarnos que estamos reproduciendo lo que hubo aquí hace dos años. Los monumentos que han sido más golpeados han sido justamente las iglesias, porque las iglesias, pues, ellos tuvieron su inicio
además que eran monumentos que demoran tiempo o obras que demoran bastante tiempo en construirse, entonces ahí se adaptaban varias manos diferentes, modas diferentes, tendencias distintas. La iglesia típica nuestra es una iglesia de tres naves sobre un terreno rectangular, pero yo me la imagino, si tú me preguntas a mí, con un montón de pintura ingenua, estatua hecha de pronto de madera, melones, cultos, porque había mezcla de muchas tendencias, ¿ok? De repente hacer algún tipo de decoración, ¿sí? Dentro de esta iglesia, pero imagínate tú, ¿cuántas personas no han intervenido? Sería mucho decir restaurado. No han intervenido una obra de 300 años de vida en la cual la vida ha estado corriendo día a día. Un caso, por ejemplo, la Catedral de Valencia. En la Catedral de Valencia, si tú observas, es una belleza, una maravilla. Ahora, desde su perspectiva como ingeniero, ¿qué adaptaciones usted le ha hecho a toda esta infraestructura para poder verse como hoy se ve? Bueno, mira, el trabajo fundamental fuera la reconstrucción del techo. El techo original de todas estas casas era de caña brava, con barro arriba y teja. El techo, por ejemplo, de esta casa estaba caído en un 50%. No hay posibilidad de rescatar un techo de caña brava por asuntos gubernamentales. Está prohibida la tala y el uso de la caña brava. Y también a efectos sanitarios, la permanencia, el uso de una caña brava para permanencia de personas no es posible, ¿ok? Entonces, y el techo es la vida de estas casas. Adicionalmente, los pisos fueron creados artificialmente tratando de emular lo que era, de simular lo que eran los pisos lo más posible original. Yo pudiera en otro momento explicarte cómo eran los pisos originales, los cuales aquí tenemos testigos, tocetos de mármol que venían como lastre de los barcos de España, pero ese es otro cuento. Entonces, además de eso, pues, todo lo que fueron vigas, el bare, que todo rescatado y todo mantenido. Eso sí te quiero aclarar. Utilizando métodos modernos, utilizando equipo moderno. Yo no creo en un rescate de una obra utilizando barro. Hoy día no, porque hay unas cuestiones de ingeniería que te dicen que las paredes ya no aguantan ese tipo. Claro. Te dejo la palabra. No, claro, y es que como usted dice, los tiempos avanzan. Y el tiempo también avanza en el programa. Nos están haciendo señas de un próximo corte comercial. Y enseguida regresamos con más de Vestigios del Pasado. Hoy conversando con Marco Greter, propietario de esta magnífica infraestructura bicentenaria como lo es la Posada La Pastora, la Posada de Valencia. Ubicado en pleno casco colonial histórico de Valencia, Posada La Pastora ofrece un excelente servicio de hospedaje en cómodas e impecables habitaciones equipadas con televisión por cable, aire acondicionado, baño privado con agua caliente y fría, red wifi y mucho más. Con amplio estacionamiento disponible las 24 horas al día. Únicos en poder revivir la magia de una casona colonial, exhibiendo cada rincón con un pedacito de historia. Abre sus puertas al público en general, empresas y delegaciones. Para mayor información, visita nuestras redes sociales en Instagram, @lapastoraposada,
o a nuestros números telefónicos que ves en pantalla. Posada La Pastora, la posada de Valencia. Un nuevo aliado en tu familia nace desde el emprendimiento venezolano. Somos Corporación ML Valencia, compañía anónima, comercializadora de productos de limpieza, hogar, cuidado personal. Y tu empresa, con atención en la región central del país, en Aragua, Carabobo, Caracas, Barquisimeto y Yaracuy. Escríbenos al correo electrónico y solicita tu cotización de precios o llámanos a los números que ves en pantalla. Somos Corporación ML Valencia, compañía anónima. También en Instagram, donde puedes ver todos nuestros catálogos de productos. ¡Visítanos! Bueno amigos, avanzamos con más de Vestigios del Pasado y ahora nos hemos mudado a otra de las locaciones espectaculares que definitivamente Posada La Pastora ofrece a todas las personas que entran aquí a este maravilloso lugar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @vestigiosdelpasadotv y por supuesto seguir mi cuenta personal @diegotrejo417. Por supuesto, estamos en compañía de Marco Greter, ingeniero y propietario de Posada La Pastora, el cual estamos desarrollando un tema muy interesante relacionado a las obras arquitectónicas coloniales. En la pregunta anterior estábamos desarrollando el tema sobre la historia de esta infraestructura colonial. Pero Vestigios del Pasado se caracteriza por ir en la búsqueda de lo desconocido y lo dijimos al inicio. Todos conocemos a la Posada La Pastora. Muy bien, pero de repente nuestros televidentes por allá quizás desconocen algunos detalles, algunas anécdotas que encierran aquí en estas paredes de Posada La Pastora, el cual me gustaría que usted pudiera compartir con nosotros. ¿Qué anécdotas encierra este lugar mágico, predilecto aquí en Valencia? Diego, Posada La Pastora conserva alguna anécdota que a mí me han llegado a través de mis buenos amigos, los propietarios anteriores de esta casa, como es la señora Josefina Ruman de Cisneros y sus hijos David Ruman, Eloy Ruman. Ellos me han contado que, por ejemplo, en esta casa se atendió el primer atropellado por el tranvía cuando el tranvía pasaba por aquí, por la avenida Sublet, y se atendió en una habitación que actualmente es la habitación número 2 de la posada. Y esa persona, pues, se atendió ahí. Esa anécdota, pues, es corta, pero eso ocurrió cuando en la avenida Sublet existía el tranvía. Otra anécdota, por ejemplo, que pudiera valer la pena contar es que nuestro árbol de mango bota dos tipos de mango. Uno mango criollo y el otro mango injerto. Esa mata fue sembrada en el año 1962 y según el cuento que de David Guzmán me contó, que esa plantilla se la regalaron a su papá, el señor Antonio, y él la sembró, una mata de mango con un injerto. Debajo del injerto había una ramita y una tía que vivía aquí con ellos le dijo al papá de David, le dijo: Antonio, corta esa rama
porque si no, por ahí no te va a funcionar, te va a salir otro tipo de mango. Y él le dijo, cállate, que tú no sabes nada de matemango. Gracias entonces a la flojera del señor Antonio de cortar la ramita, ahora tenemos un árbol que bota mango injerto por el lado allá y mango criollo por este lado. Increíble. Así como el árbol de mango no es tan viejo, el de nípero sí, porque me cuentan los mismos habitantes anteriores que cuando ellos llegaron ese árbol ya estaba así del mismo tamaño como está ahorita. Wow. Sí. No tengo otra anécdota. Sí, la construcción, por ejemplo, sí, la construcción ha llevado anécdota interesante porque realmente aquí se fue descubriendo un mundo que había que descubrirlo poco a poco. Esta es una viejita de 200 años, había que tratarla como una viejita de 200 años esta casa. Aquí no se podía caer a martillazo, aquí no se podía destruir, no, aquí todo era con cariño, con amor, con delicadeza, todo lo que se hacía y todo lo que se sigue haciendo. Eso sí, que uno haga las cosas con cariño, con amor y con delicadeza, no quiere decir que uno tenga que hacerlo al estilo antiguo, que es lo que yo no concibo. Una casa que se esté restaurando como monumento nacional y la estén frisando con arcilla, cal y monte de caballo, no puede ser. O sea, vamos a modernizarlo. No vamos a pintar esa casa, seguramente no la van a pintar con cal, seguramente la pintan con una pintura nueva, ¿me entiendes? Entonces tú ves detalles que tú dices, bueno, las casas deben ser intervenidas respetando lo que existe y poniéndole vida y haciendo que la casa se preste para que nosotros podamos estar. Bueno, de verdad que excelente mensaje. Porque, bueno, a mí básicamente a mí me gusta mucho viajar por diferentes partes del país. Me gusta mucho los lugares. Yo prefiero mil veces una posada que un hotel. Sobre todo porque a mí me gusta mucho viajar por Choroní, Ocumare, Cuyagua, Puerto Cabello. Y siempre vamos a ver lugares como este. Y me hace recordar, por supuesto, como usted dice, me hace recordar aquella época colonial, que de verdad que es algo que atrae a todo espectador que viene por primera vez a lugares como estos. Pero veo con mucha preocupación cómo esta visión tan bonita que usted tiene sobre el tema de poder trabajar una remodelación conservando los elementos naturales o tratar de imitarlos lo más parecido posible, no se haga en la actualidad. ¿Qué importancia tiene la intervención de aquellas obras arquitectónicas coloniales en nuestro presente? Tomando en cuenta de que si usted ve por toda Valencia, vemos casitas coloniales que incluso viven personas todavía, pero que están en el olvido. ¿Qué pasaría si de repente fuera como en Maracaibo, en el Saladillo? Esas son casas de la época que fueron trabajadas y que hoy son una belleza. ¿Por qué no hacerlo aquí en Valencia? Diego, yo agradezco muchísimo tu pregunta sobre cuál puede ser la forma de rescatar este tipo de zona colonial. En todas estas casas, bien sea colonial, bien sea republicana, hay historia. Es nuestra historia, es nuestra identidad. No podemos pensar en una forma, digamos, egoísta o una forma, digamos, de querer acomodar las cosas, de restaurarla, porque intervenirla no se puede, porque se está afectando la visión histórica. No, nosotros debemos hacer que estas casas, estos monumentos, sigan con su vida útil. Por lo tanto, hay que intervenirla. Hay que, primero que todo, pintarla por fuera, pintar todas las fachadas. Eso debería ser una obra que el gobierno se tome a pecho. Este gobierno, por lo menos, fíjate, ha trabajado ahorita con la celebración del Bicentenario. Hemos visto aquí en el centro, se han hecho plazas, se han pintado. Gracias. Esta calle, esta avenida Sublet, desde aquí hasta la avenida Independencia, tiene un monumento histórico increíble. Si nosotros simplemente los pintáramos por fuera, ya nosotros tendríamos gente, empresas privadas, que vengan y se interesen en poner
su oficina, su consultorio, X cosa, y rescatarían la parte interna, ¿sí? ¿Me entiendes? Con personas capacitadas, manteniendo, respetando lo que es lo antiguo y adaptándolo al estilo de vida nuevo. Esta casa ninguna tenía un baño. ¿Cómo tú puedes pretender que uno viva en una casa sin un baño? Entonces debemos adaptarla, ¿ok? Entonces esa es mi visión. Es fácil, no es difícil. Vamos a una cuarta pausa comercial y enseguida regresamos con más de Vestigios del Pasado, conversando con Marco Greter, ingeniero, propietario de Posada La Pastora. Y al regreso vamos a disfrutar de un video relacionado a la parte ecológica, porque Vestigios del Pasado también busca dar ese mensaje ecologista. Excelente. Y ambientalista. Excelente. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Los bosques cumplen valiosas funciones en la naturaleza y perderlos es muy perjudicial para el medio ambiente y, además, contribuye al cambio climático, ya que los árboles secuestran carbono mientras crecen. Causas de la deforestación. Las actividades del ser humano son la principal causa de la deforestación y también es la causa más grave al ser evitable. Millones de hectáreas se talan o se queman para extraer la madera y otros productos, o para convertir los bosques en tierras de cultivo.
Y otra de las causas es la expansión de los núcleos urbanos, que provoca el hombre. Cada vez más gente vive en las ciudades, mientras que las zonas rurales sufren despoblación. Causas naturales de la deforestación. En verano, los incendios acaban con miles de hectáreas de bosque. Además, con el cambio climático, estos incendios forestales son cada vez más frecuentes y destructivos. Pero así como las talas de árboles las provoca el hombre, los incendios no siempre son provocados por este. De todos modos, aunque sean naturales, el daño para el medio ambiente que causan los incendios es enorme. Y otra de las causas naturales son las plagas y enfermedades de los árboles. Un caso extremo es el que está ocurriendo en los bosques de Norteamérica, donde un escarabajo está masacrando millones de árboles. Consecuencias de la deforestación. Lo grave realmente es la tala sin control, aparte de los incendios provocados. La deforestación lleva a dañar los ecosistemas, a una pérdida de biodiversidad y a la aridez en el terreno. Además, se evita la fijación de dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y, finalmente, se convierten en tierras no productivas. Y hasta aquí el vídeo sobre las causas y consecuencias de la deforestación. Avanzamos con más de vestigios del pasado, ya casi llegando a la última parte del programa. De verdad que a mí no me provoca irme de este lugar con estos hermosos paisajes, en este hermoso tejado, escuchando las aves. Totalmente natural, totalmente ecológico. Me gustaría conversar un poco sobre eso y cómo esta ingeniería moderna de alguna manera ha violentado algunos patrones naturales. ¿Qué nos puede aportar usted con respecto a eso, en su experiencia como ingeniero, desde ese punto de vista? Bueno, es un tema demasiado interesante. Es un tema, de verdad, que yo no entiendo por qué no se logra más en este campo. No entiendo por qué los urbanismos no son más exigentes en cuanto a mantenimiento de áreas verdes, ¿ok? El área verde son necesarias, el área verde te dan frescura, el área verde te dan oxígeno, te dan bonito panorama, bonita vista. Particularmente trato en cada obra que hago de mantener lo más posible nuestra parte, digamos, vegetal, nuestra parte de árboles. Los urbanismos, yo me quedo loco a veces cuando veo urbanismo en zonas como San Diego, urbanismo nuevo, pues, que lo primero que hacen es pasar un pileover y acaban con cuánto arbolito hay ahí, para después construir un montón de casas que no tiene sentido, porque la función justamente del arquitecto es decir, mira, ahí hay un árbol, ahí hay otro, yo voy a construir mi urbanización o mi urbanismo en función de lo que hay ahí. Estas casas del casco central conservan todavía bastante verde. Lamentablemente, mira, casualmente lo estaba explicando al final del segmento anterior, se han talado árboles, a veces por necesidad. Correcto. Pero muchas veces por capricho. Ay, que las hojas me incomodan, que los palitos que se caen, que la rama, que esto y que lo otro. Hay que mantener. Fíjate que estaba leyendo el otro día, estaba viendo un programa televisivo que dice que el 30% de los alimentos que se producen a diario se bota. O sea, un tercio de la alimentación de la población mundial se pierde. Háblese de vegetales, carne, comida ya hecha, todo. Imagínate tú, ese tercio, la cantidad de basura, de metano, de fertilizante utilizado para producir esa comida, etc. Gastos de agua, que eso produce, ¿me entiendes? Entonces tú te das cuenta de que eso debería ser un tema, así como ir a la luna, ¿me entiendes? O sea, un tema bien definido, el tema de la forma de mantener este ecosistema agradable para nuestra vida. Así es. Bueno, ese es nuestro humilde mensaje, porque ahorita, bueno, esta generación que se levanta, de repente no toma en cuenta estos principios básicos de lo que es la conservación al medio ambiente. Hemos llegado al final. Gracias, Diego. Quería
recordarle a la gente que nos sigue, pueden seguirnos en Instagram en @lapastoraposada, en nuestra página web www.posadalapastora.com, todo pegado, y pedirle que vengan a conocerlo, que vengan a conocernos, que vengan a ver no solamente el Posada Pastora, que está aquí en El Socorro, en la parroquia del Socorro, que es una parroquia muy tranquila, en la cual uno puede venir sin ningún temor de que le pase nada. Y se animen, si alguien tiene la posibilidad económica o un interés romántico y comercial, ¿por qué no? Compren una casa. Vamos a rescatarla, yo les ayudo, sin ningún compromiso, para sentir la magia. Así es. De vivir en una casa donde el peso de la historia se siente. Excelente mensaje. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su programa Vestigios del Pasado. Hoy nos acompañó Marco Greter, ingeniero, propietario de Posada La Pastora, la Posada de Valencia. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @vestigiosdelpasadotv, mi cuenta personal @diegotrejo417. Será hasta una próxima oportunidad y no me puedo despedir sin antes dar el agradecimiento, por supuesto, a las personas que nos han colaborado en el día de hoy. Gracias en la oportunidad a los amigos de Dennis Barber por su excelente servicio hacia mi persona, prestado, y será hasta una próxima oportunidad donde nos encontraremos en otro capítulo de Vestigios del Pasado, conociendo lo desconocido. ¿Problemas con tu vehículo? No te preocupes, porque en Coflap Cars te ofrecemos todo en servicio de reconstrucción y montaje de tren delantero. No busques más y pide tu presupuesto a los números 0412-355-8496 y 0414-148-7226. O también puedes visitarnos en la avenida principal Luis Hurtado en Bellomonte. Somos Coflap Cars y tenemos todo en goma, bujes, mesetas y mucho más. Porque somos fabricantes con trabajos 100% garantizados. Visítanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Coflap Cars. ¡Te esperamos! Atrévete a disfrutar de una nueva experiencia en el agua. Tu primer encuentro de buceo. Bajo la supervisión de instructores certificados y de la mano de Servisub CA, donde aprenderás todos los pasos básicos para la inducción al buceo recreativo. Ven y disfruta en familia de esta gran experiencia. Únicos en la ciudad de Valencia, certificados por PADI, Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Somos Servisub CA, empresa líder de servicios subacuáticos, entrenamientos y capacitación para jóvenes y adultos.
ubícanos en las redes sociales como @servisubsea y a través de nuestros números telefónicos que ves en pantalla.